Ok, ahora vamos a hacer a Pech, la muñeca de Mario Bros. Sé que se, parece, se parecerá en algunos momentos en algún otro patrón o no sé, pero pues es que la muñequita ese es la clásica muñequita de que no puedo cambiar los este, colores de personaje ni nada. Porfa, el patrón es mío. Este, no, este, no estoy copiando nada. Entonces, por ahora, las coincidencias van a ser las mismas porque, obvio, es un personaje que yo no puedo alterar los colores. El color carne lo voy a usar para la cara y las piernitas. El color rosa para el vestido. Este tono de rosa va a ser para el adorno del vestido. El amarillo es para el pelito. El blanco es para los guantes. Y este es para la coronita que lleva encima. Y lleva un tono de azul, que ahorita lo busco, que es como un azul de este tipo, que lleva en la parte de la corona y parte del vestidito. ¿Ok? Entonces, estoy usando estambre angorita y voy a utilizar gancho del número 3. ¿Ok? El estambre lo pueden usar el que ustedes gusten. Si la quieren más grande, van a tener que cambiar el número del gancho y el estambre a uno más grueso para que salga más grande la muñequita. Y pueden seguir las mismas instrucciones, nada más que va a salir más grande. Le pueden meter también otro tipo de material de estambre que se llama como de terciopelado y ese se está usando ahorita mucho y va a quedar como... Como osito de peluche, así como más bombachita. Eso es al gusto. Espero les guste este tutorial y comenzamos. Voy a comenzar con los brazos y voy a utilizar el color blanco. ¿Por qué? Porque vamos a usar los guantes. Vamos a empezar a hacer los guantes de la muñequita. Entonces, voy a utilizar, voy a hacer un anillo mágico. O dos cadenas en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos: dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro la vuelta en la segunda vuelta. Voy a hacer un aumento en cada punto: son seis aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Entonces, los tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. Y regreso. En la vuelta 3, de la vuelta 3 a las 6, voy a hacer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto. Y se va a hacer casualita. Vean. Vamos bien. Entonces, tejo de la vuelta 3 a la 6, punto por punto, y en cada vuelta voy a subir con una cadena. Subo con una cadena y empiezo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Bien. Ya está la casolita, la volteo y sigo. ¿Ok? Llevamos 2, 4, 6. En la vuelta 7. Vamos a subir con una cadena y hacemos dos puntos bajos, una disminución. Lo voy a hacer tres veces y me va a dar un total de nueve puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8, ah, ya lo rellené porque cuesta un poco de trabajo después rellenar. En la vuelta 8, a la 10, vamos a hacer punto por punto. Son nueve puntos en cada vuelta. Los dejo y regreso, seguimos con el color blanco. Vean al subir cada vuelta, voy a subir con una cadena. Ahí está y vayan rellenando para que no les cueste, ahí está y ya okay. de la vuelta 8 a la 10. Ok, en la vuelta 11 voy a cambiar de color. Voy a usar color carne. Entonces, hacen una U, lo jalan y jalo este blanco. Entonces, ¡ay! hago el amarre y regreso. En la vuelta 11 subo con una cadena y tejo punto por punto. No hay pierde. Son nueve puntos bajos. Ahí está. Ya terminé el guante, si se dan cuenta. Entonces, ahora voy a hacer parte del bracito. Ok. Ahora. Terminé la vuelta. Y voy a cortar. Voy a cambiar el color. Voy a cambiar por color rosa. Entonces, jalo, jalo lo, el cremita y hago el amarre. Otra vez, que no quiero que se me caiga. Ok, entonces, hago el amarre y regreso. Ok, en la vuelta 12 a la 15. A ver, déjenme, escondo esto. Voy a subir con una cadena y voy a tejer nueve puntos bajos en cada vuelta. Entonces, de la 12 a la 15, punto por punto, y vamos a hacer la parte del vestidito. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ahí está. entonces regreso cuando termine la vuelta 13 14 y 15 ok ya terminé entonces vamos a cortar el estambre voy a rellenar y vamos a hacer otra igual otra manita igual entonces dejen, termino de rellenar no hay que rellenarla tan 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 apretada, porque esta la vamos a unir. Entonces ya quedó. Y vean. Entonces hago la otra y regreso para empezar las piernitas. Ok, ya quedaron las manitas, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer las piernitas. Las piernitas vamos a comenzar con estambre rosa porque los zapatitos son rosas. Entonces vamos a comenzar. Con un anillo mágico o dos cadenas. Voy a hacer seis puntos bajos. Tres, cuatro, cinco y seis. Y cierro. ¿Ok? Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. O sea, seis aumentos. Y nos va a dar un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Aumento por cada punto. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 4. Subo con una cadena y hago dos puntos bajos, un aumento. Dos puntos bajos, un aumento, seis veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Dos y un aumento. Ok. Lo sigo haciendo. Y regreso. Ok, en la vuelta 5, subo con una cadena. Voy a tomar la parte de atrás del punto y voy a tejer 24 puntos bajos, punto por punto. No hay pierde. Pero nada más voy a tomar la parte de atrás de la cadena. Vean, así. Y va a quedar la marquita esta. Entonces, lo tejo. Y regreso. Se va a hacer como una casualita, vean. Ya se está haciendo. Ok. De la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Pero ahora sí voy a tomar todo el punto completo. 6 y 7, 24 puntos bajos en cada vuelta. Al subir cada vuelta es con una cadena. Ok. Los tejo y regreso. Ahí va ok lo dejo y regreso ok en la vuelta 8 subo con una cadena y vamos a hacer hoy hoy seis puntos bajos digo 6 disminuciones 2 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos 1. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y cierro la vuelta. Okay, en la vuelta nueve, vamos a hacer. Uh, sí, todavía sigue en este color, en la vuelta 9. No, vamos a cambiar a color carne. Entonces, corto y cambio el color. Entonces, hago la U, tejo el punto, jalo el rosa y hago el amarre. ¿Ok? Pueden dejarlo sin amarre, pero yo la verdad como que sí desconfío un poquito y entonces hago el amarre, pero ustedes pueden hacerlo sin amarre y quedaría bien. Entonces, vamos a hacer la vuelta nueve. Subo con una cadena y tejo. Uno, dos, tres, cuatro y una disminución. Aquí jalo esto y luego lo jalo para que quede parejito aquí el color. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y la disminución. Bien. Y hago la última. 2, 3, 4 y la disminución. Ahí está. Ay, no. Este va acá. Ahí está. Y cierro la vuelta. Ok. Vamos a rellenar. Pero antes vamos a hacer esto. De la vuelta 10 a la 18 es punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta. Voy a tejerlo. Y subo en cada vuelta con una cadenita. ¿Ok? Punto por punto. ¿Sí? Vayan rellenando. Termino esta pierna y regreso. ¿Ok? Vean. Ahí está. Ya quedó. Si se van a adelantar a hacer la otra piernita, no la vayan a rematar, porfa. Ok, ya terminé la piernita. Esta, como es la primera, voy a cortar en corto. Ok, esta sí si la remato. Voy a hacer la otra. No la rematen, porfa. No rematen la pierna. Entonces, hago la otra y regreso. Ok, ya terminé la segunda piernita. Y lo que voy a hacer es cortar. Y voy a cambiar el color. Voy a poner el color blanco. A ver, espérenme. Ok, ya cambié el color blanco. Ay, perdónenme, es que me tocaron la puerta. Este. Y vamos a hacer esto. Vamos en la vuelta. 19. Entonces vamos a unir. Voy a levantar una cadena y voy a hacer 10 puntos bajos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces agarro la otra piernita y hago esto. Y voy a hacer ay espérame, espérame, no antes no tejo tres cadenas: una, dos y tres, y hago esto, entonces hago quince puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 10 11 12 13 14 y 15 Y hago tres puntos bajos en las tres cadenas que hice. Entonces hago uno 2 y 3. Y luego me sigo tejiendo en la otra piernita. Son cinco puntos bajos: 2, 3, 4 y 5. Y cierro. ¿Ok? Ya quedaron unidas. Estoy haciendo los calzoncitos. Entonces, en la vuelta: 21, no 20. Voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y son 36 puntos tejidos sí aquí hay que tener cuidado con los puntos que hice en la cadena okay ver aquí va aquí va uno 2 y 3 y luego ya tejo normal ok y me tienen que dar un total de 36 puntos del otro lado también vamos a tejer los tres puntos de las tres cadenas que hice ok ahí está miren Aquí todavía sigo tejiendo 14, 15. Aquí va un punto. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro. Ya van los 36 puntos. Vean. Uh -huh. Ok. Luego, aquí el problema nada más es, es este fijarse en los tres puntos de aquí, que es donde se complica. En la vuelta 21 y 22, voy a tejer punto por punto otra vez. Pero aquí ya no hay pierde, porque como ya tejieron los tres puntos que no habíamos tejido, está está bien. Entonces las tejo y regreso: 21 y 22, punto por punto, en color blanco. Y subo en cada fila, subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya terminé las dos vueltas. Entonces, vamos a la vuelta 23. Voy a subir con una cadena y voy a hacer cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro. Y una disminución. Lo voy a hacer seis veces. Dos, tres, cuatro y la disminución. Y nos va a dar un total de 30 puntos en esta vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Tres, cuatro y la disminución. Ay. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 y 25 vamos a hacer punto por punto. Ah, no, espérenme. Sí, sí, punto por punto. No hay pierde. La tejo y regreso. ¿Ok? Son 30 puntos en cada vuelta y en cada vuelta voy a subir con una cadena. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 26 voy a cambiar de color. Voy a cambiar al color rosa. Entonces, voy a cambiar el color. Mi U, jalo, a la, el amarre. Y en esta vuelta vamos a hacer punto por punto, pero vamos a tomar la parte de atrás del punto. A ver, subimos con una cadena y hago esto. Tomo la parte de atrás de la cadena del punto. ¿Sí? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Pero nada más tomando la parte de atrás de la cadena. Porque de aquí vamos a agarrar para hacer la falda. ¿Ok? En la vuelta 27 vamos a tejer punto por punto y sigo en color rosa. Punto por punto, tomando el punto completo. Ok, hasta aquí voy a dejar el video para poder subir este rápido el video, porque entre más largo ya vi que me cuesta más subirlo. Entonces lo voy a ir subiendo. Y creo yo creo que son como tres o cuatro partes de esta muñequita, la de Mario Bros. Entonces, este, para que no se haga tan pesado. Nos quedamos en la vuelta 27 y vamos a, a comenzar en la vuelta 28. ¿Ok? Entonces, les dejo hasta aquí el tutorial. Suscríbanse, eso es importante, suscribirse. Denme, regálenme una manita arriba. Porque eso ayuda a que YouTube siga compartiendo mis videos, ¿ok? Vean. Entonces hasta aquí nos quedamos. Este compartan, suscríbanse y nos vemos en la segunda parte.